el Senado se votó ayer ya por la noche la reforma constitucional que permitirá que el ejército se mantenga en las tareas de seguridad pública hasta el 2028. El dictamen va a la Cámara de Diputados, ahí no se prevé que haya ninguna bronca porque los priistas habían doblado desde antes. Presionaron a su dirigente nacional, Alito Moreno, y como los diputados los tienen en la bolsa, está claro que va a ser un mero trámite. El nuevo dictamen incluye la presentación de informes semestrales sobre las tareas de las Fuerzas Armadas, la creación de una comisión de senadores y diputados que analice, dictamine y tenga la facultad de citar a comparecer a los titulares del Gabinete de Seguridad, y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública con partidas presupuestales especiales. Esto se supone que es el pretexto con el cual dicen, ah, no, ahora sí vamos a vigilar. Acaban de hackear al ejército, no han citado a comparecer a nadie. ¿Qué van a citar? Obviamente el presidente López Obrador está feliz, feliz, feliz.